Partido Popular quiere hacer una nueva cacicada, quiere hacer una reforma vendida como regeneración política, y vendiendo como regeneración política lo que no es más que un nuevo pucherazo electoral, en el que pretende que los alcaldes y las alcaldesas ya no sean elegidos por los ciudadanos libremente, sino que sean elegidos por las cúpulas de los partidos políticos. Desde luego nosotros no vamos a tolerar, no vamos a consentir en ningún momento, desde luego si yo soy secretario general, esa será una de mis batallas, no vamos a consentir que el Partido Popular siga adelante, precisamente en la tierra de los municipios de este país, en la tierra con más municipios, con más ayuntamientos de este país, no vamos a tolerar que se ataque nunca más ni a los servicios sociales, ni a los servicios públicos, ni a la democracia en los ayuntamientos. Si el Partido Popular quiere hablar de los ayuntamientos, hablemos de mejor financiación, hablemos de mejorar y aumentar las competencias de los ayuntamientos, hablemos de blindar los servicios sociales y hablemos de mejorar la participación y la democracia en los ayuntamientos, la participación de los ciudadanos en las decisiones que se toman en los ayuntamientos. Luego yo me comprometo a crear un Consejo de Alcaldes como órgano dentro del Partido Socialista para que los alcaldes y las alcaldesas de esta comunidad tengan voz y tengan participación en las decisiones que tome el Partido Socialista de Castilla y León. Porque después lo que haré será plantar una batalla para que los alcaldes tengan representación en todos los órganos de participación y consulta de la Junta de Castilla y León. Para que ellos también tengan voz y tengan capacidad de decisión en todas las decisiones que se adoptan en esta comunidad. Y lo que también propondremos es que se cree una comisión de entidades locales en las Cortes de Castilla y León como la que hay en el Senado, para que los alcaldes también en el ámbito institucional tengan voz en las Cortes, puedan decir cuáles son sus necesidades, las necesidades de sus vecinos y vecinas, y se tomen con ellos y con ellas las decisiones. Yo con Óscar López he tenido una buena relación, con Julio Villarrubia también. Yo tengo un profundo respeto por las decisiones que adopten hoy y en el futuro. Y por tanto, bueno, mi más profundo respeto a las decisiones que ambos adopten. Pero insisto, la opinión que me vale es la de los militantes del Partido Socialista de Castilla y León. Esa es la opinión que me importa y que vale el día 4 de octubre cuando cada uno de ellos voten.